Esloras. Vas a ver barcos. Hoy en Esloras te vamos a mostrar las siguientes embarcaciones. En el Delta Argentino probamos la nueva lancha Prince 700 Pescador. Y en Italia navegamos en un barco de 107 metros de eslora de Veneti Yachts. Héctor, buenas tardes. Vamos a probar el Prince 700 Pescador. Hemos hecho algunas modificaciones optimizando un poco la embarcación. ¿Cómo ser? Ya toda la línea 700 nuestra, incluso la línea pescadora, viene con un bracket. ¿Qué hemos logrado con el bracket? Ampliar el interior de la embarcación 40 centímetros. Y hemos logrado el asiento enterizo en la popa. Tiene capacidad para que se sienten 4 personas. Entonces, la embarcación en las líneas de agua es la misma embarcación que hacíamos antes, solo que internamente es más grande. Ofrece una disposición en interior muy cómoda, muy generosa, se puede transitar por toda la embarcación. Es la virtud de estos modelos. ¿Por qué? Porque si se utiliza para pescar, pueden pescar 4 o 5 personas sin molestarse, porque tenés muchos metros hacia ambas bandas, totalmente libres como para circular. Y si lo utilizaras como para embarcación de paseo, tenés mucha capacidad para llevar gente. Digamos, realmente son muy espaciosos. Esa es la ventaja de un modelo con consola central. Estamos viendo en imágenes la proa con largos sillones, una mesa en el medio. Es muy cómoda la mesa ahí. Tiene dos finalidades. Armando la mesa ahí en la proa, se pueden sentar 5 personas cómodas. Luego, la misma mesa se baja al nivel de las colchonetas y tiene la colchoneta que cierra toda la cama, por lo tanto, se pueden dormir 2 personas. Héctor, la motorización de este modelo. Hemos entregado esta embarcación igual que esta, hasta con 115 HP. No los recomiendo. ¿Por qué? Porque va a andar muy bien, pero siempre y cuando no pase de 4 o 5 personas las que vayan arriba. Y la embarcación tiene habilitada para 12 personas, por lo tanto, es una potencia mínima que no la recomendamos. A partir de 140 caballos, lo tenemos sobradamente probado, de 140 a 250 caballos, ya el rendimiento es óptimo. Con 200 o 250 caballos, la gran ventaja es que siempre va a haber 50 o 70 caballos de sobra. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Seguí conectado con Esloras a través de todas las redes sociales. Déjanos mensajes y contanos qué embarcaciones te interesaría ver en nuestro programa. O también visita comunidadnautica.com para estar informado las 24 horas de la mejor náutica mundial. Quédate ahí, que en instantes navegamos en el gigante de Veneti de 107 metros. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Ventiladores gigantes Zéfiro.
la solución para grandes espacios, astilleros, hangares, galpones y grandes salones de hasta 1.500 metros cuadrados con un solo equipo. Una solución práctica, ecológica y de bajo consumo. www.cefiro.com.ar. Vía Goce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Vía Goce, bolsas y bolsos. Comunidad Náutica, el portal náutico más visto y de mayor crecimiento en la República Argentina durante el 2020. 500.000 de lectores ingresaron a la web en un promedio de más de 40.000 personas por mes. Las últimas noticias de la náutica, las tendencias mundiales, los lanzamientos y los test de todas las embarcaciones del país. Los mejores contenidos. Gracias por ser parte de la gran comunidad náutica. Esloras, vas a ver barcos. Imponente, exclusivo, glamoroso. Así es Lana, el nuevo superyate de 107 metros de eslora construido por Benetti Yachts. Sin lugar a duda, una de las embarcaciones más lujosas del mundo. Veamos sus características generales. Tiene una eslora total de 107 metros. La manga es de 15 metros 20 y el calado es de 4 metros 50. Cuenta con 8 camarotes para albergar a 16 invitados. Está propulsado por dos motores híbridos diésel eléctrico de 2.800 kW cada uno, con lo que alcanza una velocidad máxima de 18 nudos y medio. El tanque de combustible tiene una capacidad de 300.000 litros y el de agua potable de 69.000 litros. Tiene un diseño exterior que representa la excelencia en la construcción naval de vanguardia. Sus líneas son audaces y a la vez elegantes, logrando un equilibrio perfecto con su interior. En sus tres cubiertas cuenta con infinidades de lujos y confort, desde un helipuerto en la proa hasta una generosa piscina a media eslora. Hacia popa observamos muchos lugares de estar con amplios sillones y un gran comedor, destacándose la excelente vista panorámica. En su interior tiene 8 camarotes, incluidos 7 camarotes VIPs, más el principal, donde se destaca, entre otras cosas, por tener un diseño de lujo contemporáneo y dos terrazas con vista al mar. A este lujoso yate Lana de 107 metros no le falta nada, ya que cuenta con un fastuoso spa con salas de tratamiento, gimnasio con equipamiento completo, una sala de cine con un impresionante sistema de audio y hasta un piano de cola. Además, en el Beach Club, con sus dos terrazas plegables, permiten realizar todo tipo de actividades náuticas como salir a navegar en lanchas auxiliares, usar motos de agua y practicar buceo. Este es Lana, uno de los tres megayates de más de 100 metros construidos recientemente por el astillero italiano, demostrando que Benetti ya entró en una nueva era en la construcción italiana de grandes yates. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Durante la semana, informate todos los días y durante las 24 horas en comunidadnáutica.com, con contenidos propios, las novedades nacionales e internacionales, los nuevos barcos y las últimas tendencias. El portal de náutica más visto y con mayor crecimiento de la República Argentina.
Tras la pausa, seguimos en este clásico de los barcos. En segundos, te mostramos la segunda parte de la prueba realizada a la Prince 700 Pescador de Prince Boats. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Astillero Nautiglas. Líderes en innovación náutica. Pensando siempre en nuestros clientes. Astillero Nautiglas. Comunidad Náutica. El portal náutico más visto y de mayor crecimiento en la República Argentina durante el 2020. Medio millón de lectores ingresaron a la web en un promedio de más de 40.000 personas por mes. Las últimas noticias de la náutica, las tendencias mundiales, los lanzamientos y los test de todas las embarcaciones del país. Los mejores contenidos. Gracias por ser parte de la gran comunidad náutica. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arcoiris. Mencionaste que es un modelo muy probado, exitoso. ¿Cuáles son las características que lo distinguen en cuanto al fondo, materiales de construcción? Tanto esto como todos los productos que nosotros hacemos, siempre la intención es que sean durables en el tiempo. No tiene que estar sobredimensionado, no tiene que ser un tanque de guerra porque después eso te penaliza con el consumo. Pero tiene que tener todo lo que tiene que tener en los lugares correctos. Eso significa diferencia de espesores en el laminado, estructuras específicas para dar justamente resistencia estructural por forma y no por peso. No utilizamos madera en la construcción de nuestras embarcaciones. Por lo tanto, no tenemos productos que se puedan deteriorar con el tiempo. Solamente va a ser el uso y la fatiga que pueda tener el material después de unos cuantos años. El fondo siempre tiene que ser para este tipo de embarcaciones con una determinada B. Siempre se va a poner un motor suficiente como para poder soportar y llevar muy bien la embarcación con un fondo en B. El fondo en B nos va a proporcionar una navegación mucho más placentera y va a doblar con mucha más facilidad. Es por eso que en toda la línea 700 nosotros tenemos un fondo en B con un primer tercio de B pronunciada que luego se va disminuyendo hacia la popa. En la nota estaba el propietario de la embarcación y en una charla le pregunté, ¿desde cuándo tenés esta lancha? Y la tengo desde que decidí tener una lancha en serio, me dijo. Bueno, a ver, quien nos compra un pescador, por lo general esa gente observa o sigue mucho a los guías de pesca. Y ya son muchos los guías de pesca que tienen embarcaciones nuestras, las someten a un esfuerzo y a un trato que por lo general ninguno de nosotros como usuarios normales lo podemos hacer. Y si a ellos le dura la embarcación, le rinde porque navegan en cualquier condición, salen siempre con mucha gente, digamos, son los mejores testeadores de una embarcación de estas características. Entonces, siempre la opinión de los guías de pesca es fundamental para este tipo de modelos.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Sin dudas, el astillero Prince Boats de Argentina se consolida día a día en el segmento de las embarcaciones pensadas, diseñadas y construidas para la pesca y los pescadores. Un fiel ejemplo es esta Prince 700 Pescador, que desde su aparición fue una lancha de gran aceptación en el mercado local. Comenzamos mencionando sus características generales. Eslora 6,98 m, manga 2,40 m, puntal 1,44 m, calado 30 cm con pata arriba, potencia admisible de 140 a 250 HP en fuera de borda, combustible 125 litros, capacidad 12 personas. Exteriormente es una lancha de líneas clásicas y atemporales que guarda las proporciones adecuadas. Mantiene los tradicionales diseños de imagen del astillero, aunque ahora también presenta colores más sobrios y tonalidades suaves. Por dentro, los casi 7 metros de eslora por 2,40 de manga le permitió una transformación radical del espacio. La consola central, con una sólida estructura para sostener un techo, ofrece espacios muy generosos para transitar por las bandas a lo largo de toda la Prince 700 Pescador. Además presenta un alto francobordo que le da seguridad y protección para moverse a bordo. La posición de manejo es óptima, con una butaca doble que cuenta con dos opciones de respaldo para sentarse hacia el cockpit o la tradicional postura para conducir. El tablero es de aspecto deportivo, sobrio y con todos los elementos al alcance de la mano, hasta la posición del morse, que en algunas embarcaciones de este tipo queda un tanto incómodo. La proa es amplia, transitable y segura para permanecer en ella tanto en navegación como pescando. Tiene forma redondeada con un asiento en U para 6 personas. Viene con una mesa desmontable para instalar en ese sector. La generosidad de los amplios espacios se repite en la popa. Aquí observamos un sistema de posacañas de acero inoxidable. Esta unidad está equipada con un fuera de borda Mercury 4 tiempos de 150 HP y hélice paso 19 pulgadas. Se trata de un motor de origen americano con 4 cilindros en línea y árbol de levas individual de 8 válvulas. A lo largo de la jornada de prueba y filmación, obtuvimos los siguientes registros. A 3.500 vueltas, una velocidad crucero de 24 nudos. Al régimen máximo de 5.600 RPM, una velocidad final de 37 nudos. El consumo estimado a potencia de crucero está en el orden de los 18 litros por hora. En la prueba de navegación, apreciamos una rápida salida a planeo y una buena actitud de navegación. Las virtudes del fondo se manifiestan en un andar suave en presencia de oleaje y en la docilidad de los mandos. Es una lancha que no presenta complicaciones ni vicios extraños a la hora de conducirla. El probado fondo, la calidad de construcción, los esmerados acabados y el confort para la cual fue concebida posicionan a la Prince 700 Pescador en un sitio predilecto a tener muy en cuenta. De esta manera llegamos al final de Esloras. En 7 días te esperamos aquí, en el Garage TV, para seguir viendo barcos.